Bueno, nos están visitando distintos profesionales norteamericanos. Está con la gente del Rotary Club. Bueno, le vamos a pedir a Nadia, que además de locutora, periodista, también es profesora y traductora de inglés, que nos ayudes en el tema. ¿Tu nombre? Elizabeth Gavino. Bien, ¿hablas español? Sí, sí, yo hablo español, sí. Sí, ¿de dónde sos? Somos de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Tu profesión? Mi profesión, yo trabajo con las empresas, con seguros de médico. Ajá. ¿Vamos preguntando por ella? Your name, please, and your profession. Christine Giordano, and I work for Child Protective Services. Trabaja para el Servicio de Protección de Menores. Uh-huh. ¿El nombre? Christine Giordano. Joanne Cornelli, sono un periodista. Uh-huh. Your name? Julie Inalfo. Soy un director de programación y eventos en un club social privado. Relaciones públicas. Está el doctor Cervoglio, que le agradecemos la gentileza de que aceptar la invitación para que viniera a nuestro programa. Bueno, cuéntame un poco de qué se trata esto. Bueno, en nombre de Rotary Internacional agradecemos esta deferencia de poder participar con este grupo proveniente de Nueva Jersey, grupo de intercambio de estudios patrocinado por la Fundación de Rotary Internacional. Son jóvenes profesionales en edades de 25 a 45 años que vienen a otro país, a otro distrito, a compartir todo lo que hace la parte de sus costumbres, su cultura, su idiosincrasia, su forma de vida, sus comidas, sin ocultar nada. Conviven en casas de rotarios. Igualmente, un grupo de nuestro distrito está en Nueva Jersey. How many days have you ever been here in Argentina? We've been here for 2.5 weeks and we're going to be going around for a month. Están hace 2 semanas y media en Argentina y van a estar cerca de un mes. What can you tell us about this experience? It's been very interesting and a lot of fun, and we've met great people. Que ha sido una gran experiencia, muy divertida, han conocido mucha gente interesante. ¿Qué les impresiona de los tucumanos? What can you tell us about Tucuman people? Are you impressed? Absolutely. Everyone's been very nice and welcoming. It's been great to see the different landscape that you have here, the mountains and everything, and everyone's been really great to us. Sí, 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 es sorprendente, la verdad que están admirados, la gente es muy amable, les ha dado muy bien la bienvenida, están realmente encantados con los paisajes, con las montañas y con la vida nocturna. En cuanto a la actividad que ellos desarrollan allá, ¿cómo lo ven acá? If you compare the activity that you that you do in your country, what can you see here in Tucumán? Or in Argentina in general, it's the same. There's a lot of different activities here than there are where we live in New Jersey. I was especially interested in the wine routes that you have here. We also really like the food here, the empanadas. Dice que las actividades son muy diferentes, pero sí está muy interesada en la ruta del vino y en la comida, que es muy diferente y la verdad que les encanta. ¿Qué es lo que más le impresiona, por ejemplo, la economía de Tucumán o de Argentina? Estamos bien sorprendidas de la cantidad de historia que tiene su ciudad de Tucumán, y que hay bastante belleza en todos los edificios de aquí. En Nueva York tenemos también en Nueva Jersey tenemos también los edificios viejos, pero más de nuevo, y aquí es más de los edificios más viejos con más historia, más europeo, influencias. Es bien lindo. Uh-huh. Y en cuanto a la profesión de ella, ¿cuál es lo importante que ve acá? Which is the important thing that you can see here in Argentina in related with your profession? The different laws that, you know, Argentina is starting to develop their laws regarding, you know, child protection. Que Argentina recién está comenzando a desarrollar todas las leyes que tienen que ver con los menores. Mm-hmm. La diferencia radica en las leyes. Mm-hmm. ¿Los chicos de la calle le impresiona? Childhood in streets, it's impressive
for you? If you see here in Argentina, there's a lot of children around streets at night, and you can see the same in New Jersey, or it's not different? It is different. It is different. There aren't that many children, you know, out late at night. No, no se ve tanto ya. No hay chicos afuera. En Nueva York, en New Jersey, perdón.